mis queridos amigos, aquí como se pudieron dar cuenta, estoy practicando este son de la pasión. Es muy bonito son con... Parece que esta versión es del trío Camalote y es muy bonita. Vaya que me ha costado un poco entenderle al ritmo. A lo mejor a ustedes se les facilita un poco más. Ya grabé el loop, la secuencia de tonos, así que si gustan practicarla con esta secuencia, es mucho más fácil entenderla, cómo va el fraseo, pues, y el violín. Bueno, pues sin más que decir, vámonos con esta pieza que se llama La Pasión. Bueno, como les digo, esta pieza está en do. Y hay que entenderle un poquito al tiempo, porque de repente como que se sienten que las frases no van en el tiempo. O algo así, se siente uno medio fuera, pero les digo, yo a mí me costó un poquito de trabajo entenderle. Pero hay que practicarla con la secuencia. Ojalá que me manden un correo electrónico los que les interesa esto y para practicarlo. Tengo varios loops, no solamente este. Hoy lo grabé, este loop con mi jarana y la guitarra. No tengo ahorita una guapanguera, pero bueno, sirve para darle vueltitas, ¿no? Que se viene oyendo así. Entonces, sobre eso ustedes ya practican. Vueltas y sacar las frases, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse, pues, a acomodar frases que vayan con el secuencia, ¿no? Ahí ya vieron que me equivoqué. Bueno, pues eso van a sentir ustedes. Entonces, pues bueno, la cosa es notar dónde van esos cambios y pues tratar de hacer frases que vayan en esa secuencia, ¿no? Como en mi caso yo ensayé esta... Bueno, pero lo cambié para acá. Les decía que la cosa es practicar y darle vueltitas a las frases, pequeñas frases, que sientan ustedes que quepa dentro de la secuencia de tonos, ¿no? Aparentemente es sencilla, pero créanme que es un poquito complicado entenderle cómo va el fraseo, ¿no? Y más o menos así es la pieza. Es muy bonita, a mí me gusta mucho el estilo de este violín, muy sencillo, pero pues me gusta el de Trio Camalote, parece que es... Vamos a empezar con la parte lenta, desde acá arriba, sol, do, mi, sol. Si, la, sol, si, la, si, sol, sol. Va toda la frase, si tengo chance pongo las notas. Siguiente frase. Bueno, vamos a darle un poco más a esto. Va. Si, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, la, do, si. Ok, para que entre bien en el fraseo. Si, la, si, sol, la, fa, sol, fa, natural. Mi, fa, re, mi, do, re. La, do, si. Toda esa frase tiene que hacerla más o menos así. Ahora va adornada con los... Fíjense la diferencia de tocar así simple a tocar con unas... bueno, pues... ¿Cómo le podemos decir? Mordentes, ¿no? Ese tipo de cosas, perdón. ¿Escucharon? A la siguiente frase es esta, sería si, re, fa, con re, mi, fa, 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 mi, fa, pero con siempre con el re.
Sería así el arqueo. Va otra vez esa frase. Va otra vez. Sí, esa frasecita es. Queda hacia arriba la siguiente frase. Esa frase sería fa, sol, mi, do, la, fa, sol, sol. Va otra vez. O la segunda vez. ¿Se fijaron? La, sol, mi, do, si, la, sol. Van las dos juntas. Segunda. Ok. Arriba. Ok, como va hacia arriba, yo meto esa figurita. No sé por qué, me gustó ahí y allí se quedó. Va otra vez. Desde aquí arriba. Parece que ahí el arqueo me salió un poco diferente, pero va otra vez. Total que tiene que terminar hacia arriba para empezar la otra frase. Ok, esa frase. Se oye un poquito, como les digo, fuera de tiempo o algo así, como que el fraseo está incompleto, por así decirlo, pero no, queda bien. O sea, primero es fa sostenido y luego regresamos a fa natural. Va. Sol, fa, sol, fa. Sol, fa, sol, fa. Va otra vez. Va de nuevo porque es un poquito enredosito esa parte. Va. Sol, fa, sol, la, ligado, sol, fa. Sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, la, do, si. Va de nuevo. Esa es otra frase que para allá para salir. Va otra vez. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. La voy a tocar otra vez toda con la música y van a ver ustedes que encaja perfectamente. Y le voy a agregar la salida que es algo confuso, pero bueno, aquí más o menos va. ¡Listos! Ahí va. Ahora solamente falta la salida, mis queridos amigos. Usos, aquí va. Y ahí va. Thank you.
ahí quedó. Permítame. Pues hagan sus figuritas, pero bueno. Yo a mí me gustó esta figura para salir. Pueden venir desde acá. Simplemente, pues agreguen frases como lo que hemos aprendido y ya, si quieren, si les gusta esa idea, pues bueno, terminen ahí. Voy a empezar en cualquier otra frase para que vean que se puede terminar perfectamente. ¿Listos? Queridos amigos, pues eso es todo el sonecito este, muy bonito, a mí me encantan esas figuritas, será porque es un terreno donde no me había metido mucho, me hace falta mucho aprender también, como les digo, no todo me lo sé, pero estoy aprendiendo algunas cosillas por ahí, pues para enseñar lo mejor posible en este, pues es una, la pasión ya me la han pedido bastantes veces y pues ahí estaba, pero bueno, no me había dado a la tarea de ensayarla y sacarla así como está, bonito son. En fin, practíquenla, como les digo, les doy el consejo de que me escriban un email. Aquí les dejo el correo electrónico. Por favor, no me... Es que muchas veces me dejan comentarios en la descripción del video para que les mande cosas y... Mándenme un email, ustedes. Háganme la petición de lo que quieren. Les comparto todo el folder, si ustedes gustan, lleno de cosas. Y ahí lo voy actualizando, como les digo. Consecuencias de tonos, una lista de sones. Tengo partituras que por ahí si me pasan las meto ahí. En fin, es un folder que se lo recomiendo mucho para que estén continuamente estudiando, ¿no?, este bello estilo de la música huasteca. Por lo pronto los dejo aquí con este sonecito y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto. La Huasteca es una hermosa región, lo sé. Y su música también lo es. Aunque yo nací en Michoacán, puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón. Recuerda que lo más importante no es competir, hay muchos que saben más o menos que tú, sino compartir lo que sabemos. No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine, eso me ayuda bastante, y suscribirte a mi canal también, si aún no lo has hecho. Si deseas apoyarme con alguna donación, puedes también hacerlo a través de mi cuenta de PayPal, que está en la descripción. De antemano te lo agradezco muchísimo.